Rean Corazón de Melón, episodio número 19. Como el último episodio se quedó demasiado cortito, os puse un reto de likes. El último episodio fue ayer y habéis llegado esta mañana a las 8 de la mañana. Ya he visto que habíamos llegado al reto de likes, a los 20.000 que os pedí ayer. Seguramente llegaríamos ya de madrugada aquí en España, por lo menos. Así que bueno, he querido primero subir el capítulo de Sims para que lo pudierais ver tranquilamente y ahora tenemos el capítulo de Corazón de Melón. Estamos en el episodio 19, que se llama Encuentros Inesperados. Vamos a ver qué nos trae este episodio. Este fin de semana es para ir de compras y quizá tener algunos encuentros inesperados. Me super apetece ir de compras. Llegó el fin de semana, mis padres me han levantado el castigo que me pusieron por el otro castigo del instituto, así que puedo ir a dar una vuelta. Ya estoy casi lista, solo me queda elegir los zapatos que me voy a poner para salir. ¿Me pongo tacones o no? Vas bien con las botas. Vas bien con las botas. ¿Qué? O sea, ¿que tengo que pagar pasta por elegir mis tacones? O sea, mis zapatos. ¿Qué pasa? ¿Que no tengo un armario de zapatos normal? ¿Que tengo una tienda dentro de casa? ¿Estamos locos? O sea, unos tacones fluorescentes, 75 pavos. Dame las sandalias romanas y a volar. Estoy lista. ¿Me puedo cambiar otra vez? ¿Me puedo poner las botas? Voy a aprovechar para ir al gran centro comercial de la ciudad de al lado. El autobús que pasa al lado de mi casa llega hasta allí. Es la ocasión de ir un poco de tiendas. Voy a la parada del autobús. Parada del autobús, cerca de mi casa. ¡Uy! Iris. ¡Oh! Hola, Reita. ¿Tú también vas a la playa? ¿Vas a la playa? No, voy a dar una vuelta a la ciudad de al lado. ¿Tú sí vas? Sí, voy a reunirme con Violeta y Kim. ¿Quieres venir con nosotras? Oye, pues anda que me avisáis, maja. Si no me encuentras en la parada del autobús, no me avisas, ¿eh? Qué amiguitas que son, que quedan entre sí y a mí no me dicen nada. No se me ha olvidado tu cara, ¿eh? No se me ha olvidado tu cara. Que está quería rollo con Armin. No he cogido mi bañador y ya estuve en la playa hace poco y por el momento no tengo ganas de volver. Sí, lo sé, yo también estaba. Le acabas de tratar como imbécil. ¡Es verdad! ¡Oh! Tengo memoria de pez. Saluda a Violeta King de mi parte. No se me olvidará. Oh, ya que vas a la ciudad, podrías utilizar mi bono de descuento. ¿Tu bono de descuento? Tengo un ticket para las galerías del centro. Mi madre lo obtuvo en una de las tiendas. Es válido para todas las tiendas y es válido hasta hoy. Oye, pues, not bad. No hay de qué, ten. Me ha dado su bono de descuento. Ahí está, viene mi autobús. Sin coma ni nada. Nos vemos en el instituto, que tengas un buen día. Que tengas un buen día, diviértate. He subido en el autobús. Binger like a bird, yeah. No, eso es otra cosa. Aproximadamente media hora más tarde he llegado a la galería de tiendas. Estaba hablando de la playa con Iris. Puede que como allí me encuentre con alguien del instituto. En la playa nos encontramos con el rubio pesado ese, ¿no? Objetivo, da una vuelta por toda la galería a ver si encuentras a alguien del instituto. Sección de libros. Es la primera planta de la tienda. Aquí están los libros, la sección papelería y muchas otras cosas. Se puede acceder a la segunda planta para ver la sección multimedia. Esta es la segunda planta de la tienda. Hay accesorios para los ordenadores, accesorios electrónicos y cascos. Puedo acceder a la primera planta por las escaleras mecánicas. Delante de Benjen, que será volver a bajar y bajar por las... No, pues no, he vuelto otra vez a la papelería. No lo sé, me he liado. Dentro de la tienda de juguetes. Hay juguetes peluches muy monos. O sea, y los tienen súper bien ordenados, ¿no? Tú entras a una tienda de juguetes y te ves ahí una montaña de peluches. El conejo parece enfermo, ¿eh? No por nada. Muy bien. Julian, dentro de Julian. Es una tienda de ropa para hombres. Hay bastante cosas interesantes. Esto a Alexi le molaría, seguro. ¿Ropa para hombre? Tienda de gafas. ¡Oh, qué fashion! Hay un montón de gafas con precios desorbitados. No quiero saber nada de precios desorbitados, gracias. Vale, ¿podemos subir? Área de descanso. Es la zona de descanso de la galería, una panadería que enfrente, Chet-Louis. Chet-Louis es francés, ¿no? Que es Casa Louis. Ya está. Solo veo gente nueva por aquí, debería ir a buscar en otro lado. O sea, ¿tú no has venido de compras? O sea, es súper lógico, me voy de compras y en vez de ir a buscar las tiendas que me interesan, voy a buscar gente random a ver si veo a alguien. Más Virgin. Vale, esto es la sección multimedia y esto es el área... Vale, allí hemos estado. ¿Y por aquí qué hay? ¡Microjuegos! Aquí hay microjuegos y un Claras. Un Claras en vez de un Claire's. Bien hecho. Aquí hay un microjuegos y un Claras y otras tiendas, pero ni rastro de alumnos de Sweet Amoris. ¿Puede que dentro de las tiendas? A ver, microjuegos. Microgames. Este es el paraíso de Armin. Hay juegos por todos lados, pero no está aquí. Vamos a ver Claras. Hay bastantes complementos y no son caros. Pero no hay ninguna chica de mi instituto. Ya lo he recorrido todo y no he visto a nadie. Es una verdadera lástima. En fin, voy a aprovechar para comprar regalos para las personas que aprecio. Seguro que les gusta.
¿Lo vas a robar? ¿Lo vas a robar? Me parece que no lo va a robar. ¡Maldición! ¡He perdido el bono! Severo retraso que tienes, chavala. Quizás está en el suelo. Da una vuelta por toda la galería a ver si encuentras a... No. Encuentra tu bono de descuento. Vale, me he metido aquí primero. Y luego he subido. Y no hay nada. Y me estoy dando vueltas como si fuera imbécil. ¿Es esto? ¡El bono de descuento! ¡Bien! ¡Qué retrasito! ¡Uf! Lo he encontrado. Menos mal que nadie lo ha recogido. Entonces, ¿a quién le compro algo? ¡Armin! ¡Clarinetín! ¡Armin! ¿Y para quién más? ¡Tengo que elegir otro pavo! A ver, el siguiente en la lista es Kentin, pero es que no me atrevo a que me suba mucho la barra con Kentin. Aunque bueno, creo que no pasa nada porque tengo flechado a Armin. Y sinceramente, después de Armin, el que más me gusta es Kentin. Va, Kentin, va. Sí, voy a comprar algo para estos dos chicos. Y ahora las chicas, ¿a quién le voy a comprar un regalo? Iris, Melody, Violeta, Kim... ¿Y no puedo elegir a Rosalía? A Iris, ¿no? Iris es la que más mola. O sea, la que más... Buen rollito. Aunque no me ha avisado para ir a la playa. Venga, Iris. Compraré algo también para Rosalía y Alexi. Ah, bueno, vale. Vale, o sea, vale. Soy como Papá Noel, ¿no? Vamos a repartir regalos. Compraré algo a los chicos que prefieras y a Alexi. Vale, pues vamos a ver. Aquí... No, detrás habían gafas. Es que, espérate, no quiero gastar puntos más de lo necesario. Vale. Hemos visto videojuegos. Me voy de cara. Vale, me voy de cara. Videojuegos. Eso para Armin. Sí, ya lo sé. Sí, hombre, claro que es evidente. Juegos. No hay un mejor lugar para regalarle algo a Armin. He mirado entre todos los juegos rebajados. Hay dos con un precio bastante asequible. ¿FIFA? O sea, le compras a Armin el FIFA y te lo estampas en la cabeza. ¿Sabes? Esta clarineta cuál hay que comprarle. 20 pavos, not bad, not bad. Vale, ya tengo regalo de Armin. Vale, ¿a quién más había que comprarle? A Iris, ¿no? Vamos a Clara mismo. Un lugar señalado para hacer un regalo a una amiga. He comprado un llavero. Algo bonito que siempre puede servir de algo. De algo no, sirve para meter llaves. Ya está. Súper soso, ¿no? Comprarle un llavero. Es como cuando te vas a otro país y dices, uy, le tengo que comprar un souvenir a mi abuela y no sé qué comprarle, le voy a comprar un llavero. Súper rancio. Tampoco he utilizado mi bono de descuento para esto, quiero utilizarlo para hacer un regalo a Rosalía. Como ella me ayudó muchísimo cuando Debra intentó poner a todos en mi contra, voy a regalarle algo especial. Aunque pueda ser más caro que el de los demás. ¿15 pavos por un llavero, loco? Estaba, no sé, chapado un plata de primera ley o qué. Ya está, solo queda el regalo de Rosalía. No, queda también el regalo de Alexi, ¿no? Bueno, ahora que ya tengo todo lo que necesitaba para los chicos, ya puedo ir a comprar el regalo de las chicas. Pero no quería comprarle también algo a Alexi. Me ha parecido leer también eso, ¿no? Vale, había una tienda donde vendían cosas electrónicas y una tienda donde vendían ropa para hombre. Yo creo que Alexi dijo que no quería pagar cuando los conejos porque se quería comprar unos cascos nuevos. Así que si me voy a la tienda electrónica y le compro unos cascos, a lo mejor la cagamos. Me voy a la de ropa directamente. Había por aquí... Esta era, ¿no? ¿No? ¡Ah! ¿No me deja? A lo mejor tengo que comprarle obligatoriamente... ¿Lo de electrónica? ¡Tampoco! Yo creo que se ha rayado. O sea, yo creo que esto se ha rayado. No le he comprado nada de Alexi, pues ya está. ¿Y ahora qué tengo que hacer? No sé, me he perdido. Este es el lugar señalado para regalar a una amiga. Hostia, se ha rayado el juego de verdad, no es coña. No, no, voy a volver a pagar. ¿Qué dices? ¿He pagado ya? ¿Qué me estás comentando? No, 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 no. No, 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 reiniciamos. ¿Y tengo que pagar? ¿Otra vez? Se ha quedado flipping in the sky, pero en plan maximum. Me ha hecho comprar dos veces el llavero. Anda, Rita, ¿qué haces aquí? O sea, estaba clarinete. No esperaba encontrarme contigo. Yo sí, ¿por qué vas con dos? ¿Son lesbianas? No por nada, ¿eh? Me parecería perfecto y fantabuloso. Lo digo porque van cogidas. Igual son súper amigas. ¿De qué estás haciendo aquí?
¿Y quién son esas chicas? ¿Y a ti qué te importa? Creía que... Creía que ponía venido a hacer un trío. Perdón, perdón por el... Se me ha ido muy fuerte. He venido a ver a mi tío. Y ya que tengo la suerte de poder viajar a un lugar a otro como me parece, prefiero disfrutarle. Además, tengo una buena razón para venir aquí después de ciertas vacaciones en la playa. Me ha guiñado un ojo. Una buena razón, hablas de mí. No sé por qué, te di unos calabazones tamaño familiar. Jaja, qué graciosa, claro que estoy hablando de ti. Ya estamos aquí los dos. ¿Por qué no pasamos un poco de tiempo juntos? A ver, en las dos opciones parece que nos lo quitamos de encima, ¿no? En plan de, no, gracias, ya que estás muy bien acompañado, no quiero molestarte. O, sería estupendo, pero ya estás acompañado. Entonces le podemos decir la segunda, quedamos nosotras bien. En plan de, oh sí, me súper encantaría, pero no puede ser, hasta luego. Pues mira, saliendo señoritos solo me están ayudando a encontrar la tienda de gafas de sol. Pero ya que estás aquí, ya no necesito su ayuda, ¿no es así? Se ha girado a mirarlas a ellas. O sea, tiene una cara de perrillas que ahora mismo me acaban de hacer el, ¿sabes? Me acaban de hacer ahí el cruzadito. Me han dicho, míralas. O sea, me han mirado. Lo ponía. Vamos, ven, me ha tomado el brazo y me ha alejado de las chicas de allí. Esto no, yo no quiero quedarme con él. Me agrada, ¡no quiero! Intenta liberarte de Dick. Adiós. ¿Querías gafas? ¿Qué querías? Estás porque me incomodas. ¿Y por qué te incomodas? Mentira. Oh, llama demasiada atención, ¿no es eso? No, me obligaste a ir contigo mientras que no tenía nada de ganas. ¿Esto ya ocurrirá? No te preocupes. Madre mía, ¿pero qué es lo que no comprende? No quiero quedarme con... ¡Eh! Pues pégale un empujón o algo. Mira, llévalo a la tienda de gafas. ¿No querías gafas, amigo? Amigo. ¿No querías gafas, amigo, de lo ajeno? Vaya cara tienes, estarías más guapa si sonrieses. No tengo ganas, cállate. ¿Quieres beber algo? Seguro que hay una cafetería por la que yo te invito. Y si simplemente me dejas en paz... Hombre, si te invita a tomar algo, llévatelo y luego lo dejas tirado. Jaja, no te liberas de mí tan fácilmente. Oh, sí, vas a verlo. Date la vuelta 30 segundos y me vuelvo a casa. Vale, pues nos subimos, ¿no? A tomar algo. No creo que encontremos nada mejor para beber algo. Espera, voy a comprar una botella. Ha ido a hacer cola delante de la movida esta. Lo siento, chaval, pero no me voy a quedar esperándote. Me piro, vampiro. Hasta luego. Bueno, voy a tomar el autobús para volver a casa a olvidarme de todo esto. Lástima, le compraré algo a Rosalía en las tiendas de al lado de mi casa. No le compra nada, Alexi. Pero tú a tu rollo. Perdona. ¿Qué queréis, perrillas? ¿Quién te crees que eres? Estábamos hablando tranquilamente con este rubio guapo. ¿Llegas tú y lo acaparas? ¿Serás cerdiguarri del averno? Ese rubio guapo ni siquiera sabéis cómo se llama. Quédatelo tú, todo para ti. No me cuentes rollos. No cambies de tema, ¿eh? ¿Te vas a ir a tu casa? Y nos vas a dejar con él, si no... ¿Si no qué? ¿Si no qué? ¿Me vas a pegar? Te reviento la cara. Te tiro así, fum, del top y saco las tetas y nos pegamos aquí unas risas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo os dejo con mucho gusto, no hay necesidad de amenazarme. ¿Te estás burlando de nosotras? No, os lo aseguro, me saca de quicio, quiero que me deje tranquila. Y yo ahí de súper imbécil se lo explico todo. No la escuches, Kimi. ¿Está intentando desestabilizarnos? Sí, claro, acabo, soy un Pokémon y he hecho terremoto para desestabilizarte. ¿Tú eres tonta? Es una astucia para salir airosa. ¿Salir airosa de dónde? ¿Son chonis? ¿Me van a sacar una navaja o algo? No son muy listas. Si yo estuviese tan loca de él como vosotras, no le hubiera despistado. ¡Blam! ¡Jijiji! ¿La de la derecha me ha dado una patada en la pierna? ¿La reviento? ¿La reviento? Vamos, vete. No queremos verte por aquí, ¿entendido? Oye, deja eso. Han cogido la bolsa donde tenía mis regalos y nos han esparcido por el suelo. O sea, ¿dónde está el meco que le has metido en la cara? ¿Dónde está el meco? Ups, jijiji. Estáis locas, voy a avisar a seguridad. ¿Qué seguridad? ¡Ni qué niño ha muerto! ¡Uy, de verdad, qué poca sangre que tiene en el cuerpo esta señora! ¿Vas a avisar después de un simple accidente? Se le ocurre a todo el mundo. ¡Pégale un tortazo con la mano abierta! Ups, no lo he hecho a propósito. Dick ha derramado su refresco sobre las chicas. ¿Pero qué haces? Además es un refresco. Mi ropa va a estar para tirarla. ¡Ah! ¡Oh! ¡Gilipollas! Venga, señoritas, no iréis a quejaros por un simple accidente. Le ocurre a todo el mundo. Las chicas se han dirigido hacia la salida de la galería a toda velocidad. Y pensar que me parecían simpáticas. No, te parecían podorras. No te parecían simpáticas. Te parecían que estaban... Nos va a engañar. He recogido los regalos sin quitar la vista de encima. Por suerte no se había roto nada. Dick me ha ayudado a meter todo en la bolsa. Bueno, por lo menos se ha portado bien. Vale, va. Venga, ven. Por culpa de esas estúpidas no me queda nada de refresco. Vamos a comprar otras botellas.
No te preocupes, estamos en una galería comercial. Ciertas personas estaban dispuestas a intervenir antes de que yo lo hiciese. Bueno, gracias. Me lo dirás cuando tengas tu botella. Quizá le haya juzgado mal. No, no le hemos juzgado mal. Era un baboso que nos tiraba los trastos muy fuerte en la playa. Y ahora se ha portado bien. Tienes una oportunidad. ¡Una! Esta vez ven conmigo, si no te perderás como antes. Lo he seguido hasta delante de la panadería. Me ha regalado un refresco y un croissant. Está aprovechando su oportunidad bien. Bien. Digamos que no eres una chica a la que es fácil acercarse. ¿Y eso por qué? ¿Cómo que eso por qué? Le has dado largas, le has dado calabazas y lo has dejado plantado mientras te iba a invitar a algo. O sea, hola, genius. Bueno, cuando te conocí estabas pegada al rubio que tiene mal carácter, por ejemplo. No hables así de él, es mi amigo. Bueno, también empezaba a hablar cuando se estaba poniendo interesante. Sí, vino a salvarme. ¿Qué rubio? ¿Ha dicho rubio? Yo no estaba con un rubio, estaba con... Yo no estaba con Castiel. Al final no he pasado demasiado tiempo contigo, esa era la idea. En fin, al menos ya no hay nadie que me impida disfrutar de ti. Pesadito que eres, ¿eh? Ni siquiera he podido hablar contigo mucho durante la carrera de orientación de tu instituto. Ya tenía compañero de equipo, no podía quedarme contigo. Podías haberlo dejado estar, no vale la pena. ¡Que te calles, hombre! Hemos seguido hablando hasta que terminamos nuestros refrescos y nuestros croissants. Intenta encontrar la tienda que buscaba ahí antes de tal. Pues la de gafas. ¡Dios mío! ¡El precio de estas gafas es desorbitado! Mira, son bonitas, ¿no? Me ha enseñado un par de gafas negras cuyo único detalle fuera de lo común era la etiqueta que marcaba su precio de 3 cifras. Sí. No pareces muy convencida. Bueno, las veo muy normalitas. Eso es porque no has mirado bien. Mira, en el lado se ve la marca. O sea, ya está, ¿no? O sea, tú pagas la marca y ya está, molas. Voy a llevármelas, me gustan mucho, te irían de maravilla. ¿Tú quieres otras? O sea, estamos hablando de 3 cifras. Si fuera 100, aún quizá dices, bueno, va, unas gafas me quedaría muy cool el rollo, ¿vale? 100, vale. Pero ¿y si son 950? Es que ni siquiera me llega. La verdad es que me molan las gafas. ¿Serán muy caras? A ver. Voy a llevármelas, me gustan mucho, te irían de maravilla. ¿Tú quieres otras? Me está invitando a las gafas porque a lo mejor me está invitando. No me está invitando, ¿verdad que no? Va, un día es un día. O sea, me he quejado por comprarme unas sandalias romanas. De $30, me ha costado 35 y ya verás tú el sablazo. O sea, muy bien, eso me pasa por ser subnormal. O sea, son feísimas. ¿Dónde las compro? ¿Encima de la cabeza o en los ojos? Encima de la cabeza es que ya llevo la gorra y me queda muy cool. La gorra me queda muy cool, entonces. ¿No me lo puedo probar? No puedo probar. Pues me voy a comprar estas, así en plan... Me falta la Harley, loco. ¡La Harley! Dame la Harley. Mira, mira qué estilazo tengo. ¿Ya ves qué estilo? Muchas gracias, la verdad es que son muy bonitas. Oh, voy a buscar las mías. ¡Oh, maldición! ¿Qué pasa? Me han sablado, lo he pagado yo. He olvidado mi cartera cuando he ido a buscar los refrescos. Jaja, yo también he perdido algo hoy. Espérame aquí, ¿vale? Voy a buscarla. Pero tú estás flipping in the sky muy hardcoreta. No, no, voy contigo. ¿Qué huevos le voy a pagar yo a este tío algo, tú? ¿Esto se ha quedado sin voz? Vale, escaleras. Bueno, sin voz, es ruido de fondo, ¿sabes? De ahí que he ido a hablar con el vendedor para ver si había visto su cartera y ha vuelto donde yo estaba. Ya está, la tengo. Uno de mis compañeros de clase no hubiera sabido ni siquiera dónde podría haberla perdido. El bonico de Lisandro. Ah, sí, tiene la cabeza en las nubes. Ni te imaginas hasta qué punto pierde todas sus cosas. Venga, vamos a comprar esas super gafas. Super gafas. De ahí que ha cogido las gafas del mostrador y ha ido a pagarlas. Ya está. Mira, se las ha pillado para encima. Algunos van a estar celosos ahora. Yo también. Tú también no, tú te has comprado unas. La verdad es que las gafas te van bien. Me ha agarrado por el hombro para hacer... ¿Qué? ¿Ha puesto sus gafas en mi nariz? Y su cara a algunos centímetros de la mía. No. Aparta Satanás. Te quedas mucho mejor que a mí, gracias. Aparta Satanás, ¿eh? Yo quiero esas, las de la calavera. Es que te has ido a pillar las de motera, dejarle, pero me vale. Oh, espérame aquí, creo que hay un amigo mío. ¿No quieres que vaya contigo? No quiero que otro se lance sobre ti, te quiero solo para mí. ¿Pero tú te piensas que yo soy de tu propiedad o algo? Para empezar, yo tengo mi chorbo. Maldita sea.
Apenas de que había entrado a la tienda he notado como una mano me ha agarrado del brazo. Vaya, vaya, Rayita, madre mía, hace una eternidad que no te veo. ¿Quién es esta persona? O sea, te has rayado poniéndote de ganchos en el pelo. La Eti. Una antigua compañera de clase iba al instituto que Kentin y yo. Es increíble, parece que has ganado mucha confianza en ti misma, casi no te había reconocido. Es que antes era retrasada y ahora solo lo parezco. Sí, pareces menos tímida, seguramente porque el otro gafotas ya te habrá dejado tranquila. Pobrecita, ¿cuántas veces te habré compadecido? Siempre te avergonzaba. Ostras, qué payasa eres. ¿Hablas de Kentin? ¿Sabes que me sigue hasta mi nuevo instituto? Mira, voy a hacer un Nathaniel, ¿vale? En toda regla. ¿Cómo dices eso? Que te siguió a tu nuevo instituto, eres la única persona que te trataba bien y eres un macizorro. Estás retrasada. ¡Dios mío, pobrecita! Yo creía que su padre le había enviado a la escuela militar. Lo hizo, pero después, por cierto, ahora estoy reconocible, te sorprenderías. Para que me sorprendiese debía medir 20 centímetros más abdominales, que se hubiese quitado esas horribles gafas y haber cambiado el corte de pelo. Pues lo ha hecho. Ha hecho todo eso. Entonces, ¿tu instituto nuevo hay chicos guapos? Sí, vaya, cuando la Leti saca el tema, es un mal signo. ¡Ah, qué suerte! Hace años que no salgo con nadie, los chicos de nuestro instituto no valen gran cosa. Pero no salías con Mael. ¿Cómo? Sí, pero al final no era tan guapo sin su virgen. Ni Jeremy tampoco. ¿Jeremy? Sí, ¿te acuerdas del moreno alto que se sentaba detrás de nosotros en matemáticas? Salí con él después de Julian. Después vinieron Theo, Kevin... ¡Kevin, a Kevin no lo toques! Yo sé por qué lo digo. Dani, Medi... Pero ninguno duró demasiado. Estoy libre desde hace una semana. Pues claro, nunca he estado sola tanto tiempo. Es el problema de la Eti. Es muy simpática, pero se enamora cada 5 minutos. ¡Cada 5! Pues ahora va a venir un rubio del que te vas a enamorar. No soy el mejor lugar para hablar, ven conmigo, vamos a dar una vuelta fuera. Oh, no puedo, estoy con alguien. Incluso si me agobian, me ha ayudado antes. ¿Has venido con tus nuevas amigas? No exactamente. Ya se ha puesto cachonda, como si lo estuviera viendo. Perdona por hacerte esperar, Reyita, no le veía desde hacía mucho tiempo, no me acordaba de que hablaba tanto. Ah, hola, señorita. Ha visto a la Eti. Dey, que esta es la Eti. Una amiga de mi antiguo instituto. Encantado. ¿Dónde? Va a ver el chorro. Yo también. Ya se ha mojado. Se ha enamojado. Ya se ha enamojado de este señor. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Dime a qué instituto vas para que me apunte ahora mismo. Vaya, es divertido. Dick me hizo algo parecido la primera vez que me vio. Hey, más despacio. Me llamo Dick y vengo de Australia. Y solo estoy aquí durante una semana. No pasa nada. En una semana pueden pasar cosas. Muy bien. Quédatelo. O sea, y gózatelo fuerte porque yo no lo quiero. No quiero que la Eti me quite a Dake. Que él me importa, no te importa, es mentira. Interesante, podría dejarla con Dake. Esto para ti. Sal de la tienda. No estoy en la tienda. Intenta romper, pero si he dicho que sí, que se junten. La Eti me ha regalado... ¿Qué pasa? ¿Es tu novio? Podrías haber preguntado, pero si he dicho que no lo quiero para mí. Lo siento, realmente modo, ha sido un reflejo. Entonces, ¿es tu novio? No, en absoluto. Estupendo, podrías intentar echar una mano con él, es muy guapo. Me gustaría, pero no sé muy bien qué hacer. Normalmente consigues arreglártela sola para salir con los chicos. Sí, pero esos son con los chicos de mi instituto. Los conozco y sé lo que les gusta. No sé nada de Dake, ¿no? Tú sabrás, yo qué sé. No sé nada de Dake. ¿Puedes ayudarme con Dake? Bueno, yo tampoco sé la gran cosa, aparte que le gusta hacer surf. ¿Un surfero? Eso es estupendo. Ven, vamos a Virgin. ¿Por qué? Tengo una idea, vas a ver. ¡Yo no me voy a gastar dinero! ¿Por qué queréis venir aquí? Es la Eti quien ha querido. Quería saber si tenían revistas para aprender a surfear. Me gustaría intentarlo algún día. La tía es buena. Aquí no lo conseguirás. Las olas de esta zona no son las mejores. Aún así lo voy a intentar. Ha cogido un tomo ancho titulado Surf para los principiantes. Deja eso donde estaba. El surf es un arte. No se aprende en los libros. ¿Y cómo puedes saberlo? Es una de mis aficiones. Jaja, como si no lo supiese. ¿En serio? ¿Entonces te importaría enseñarme? Estoy segura de que vales 1000 veces más que este tomo. Si la ocasión se presenta, ¿por qué no? Deberíais ir ahora, la Eti solo habla de eso en clase. Creía que era una antigua compañera de clase. Bueno, se prueba que habla de ello desde hace mucho. Ya hablaremos de ello, ¿vale? Como quieras. Susurra, maldición, parece un poco reticente, habrá que intentar otra cosa. Si tienes $300, puedes comprarte las mismas gafas que él.
250 por unas gafas. He dicho 300, pero vale. Eso es lo que cuestan mis zapatos. Onda, que tú también, hija. ¿Soy la única que no gasta cantidades astronómicas en prendas o accesorios? Mentira, te las acabas de comprar tú. Ya que los puntos comunes no funcionan, vamos a jugar la carta de la seducción. ¿En qué estás pensando? Hay una tienda de ropa cerca de aquí. Sí, pero es para hombre. Entonces intentémoslo con la tienda de lencería. ¿Tienda de lencería? Yo no he visto tienda de lencería. Vale, yo he visto esta, pero esta no es de lencería. ¿Dónde está la tienda de lencería? ¿Me habéis engañado? ¿Me habéis engañado? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? No, no. ¿Dónde está la tienda de lencería? ¡Dentro de la lencería! ¡Ha salido nuevo! Dios mío, la Eti, ¿qué estás pensando hacer? Entonces un bañador nuevo. ¿Por qué comprar un bañador ahora? Porque así podré ir a la playa a hacer surf a partir de hoy. Definitivamente estáis las dos cortadas con la misma tijera. Sois igual de obstinadas. Mira, Dey, ¿cuál prefieres? ¿El violeta o el rojo? Son bonitos. No me gustan los de una sola pieza. Ok, entonces voy a llevarme ese bikini. Ese está mucho mejor. Toma nota, Reita. A esto se le llama ser sexy. Te ayudará con los chicos guapos de tu instituto. No compartimos el mismo punto de vista. No me veo pidiéndole a los chicos de mi instituto que elijan mi ropa. O sea, es que cualquiera de las dos me vale, ¿sabes? Ni lo comparto, ni les voy a pedir que elijan mi ropa. Aunque ya Rosalía eligió por mí un conjunto de ropa interior color caca, ¿sabes? No lo compartimos. Eres muy tímida, hay que saber tomar la iniciativa. Y tú eres una cerdy worry, tía. O sea, te estás poniendo bikinis dando un pavo al que no conoces para frungírtelo. Eso es, o sea, en serio, hola. Me había parecido que habías ganado más confianza en ti, pero al final son solo apariencias. Les gustabas a algunos chicos y cuando intentan indicarte que les gustas parecía que no lo veías. Cuando un chico se sonroja cuando le sonríes es porque le gustas. No sirve de nada girar el cuello y preguntarse por qué se ha puesto rojo. Yo nunca he hecho eso. Bueno, es cierto que a veces no sé por qué se sonrojan. Yo os voy a dejar solos, no me siento cómoda en esta tienda. Salir de la tienda, me piro. Decido, la próxima vez que uno de los chicos se ponga rojo le preguntaré si le gusto. Encefalograma plano, gracias. Gracias, gracias, hasta luego. Reita, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro, ¿dónde está la Eti? Está comprando su traje de baño. Y yo voy a comprarme uno también. ¿Finalmente vas a enseñarle a hacer surf? Sí, a ella parece gustarle mucho más la idea de pasar un rato conmigo que a ti. Así que esta vez lo dejo estar. ¿Y la próxima vez, por si vuelvo a encontrármelo, volveré a intentar salir conmigo? Bueno, ya tengo mi bañador. ¿Vamos a comprar el tuyo, Dake? Sí, justamente le decía a Rita que nos íbamos a hacer surf juntos. ¿Los dos? ¿Tú no vienes? No quiero ser una sujetavelas. Oh, vaya, me hubiera gustado pasar algo de tiempo contigo. Podrías venir a mi instituto. Toma, esta es la dirección. Vale, pasaré. Hasta pronto. Gracias por este rato de tiendas. No me he aburrido en absoluto. No hay de qué divertiros. Se han ido en dirección a la tienda Zara H. Al fin soy libre. Vuelve a salir de la tienda. O sea, estoy fuera ya. ¿Sabes? Ya estoy fuera de la tienda. Estoy fuera, fuera. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahora puedo dedicarme al regalo de Rosalía. La tienda de lencería, la que la Eti nos ha llevado, no está mal. Podría gastar una broma a Rosalía regalándole ropa interior. Definitivamente mi vida gira alrededor de la ropa interior. He tenido que venir hasta la tienda de gafas para que se me ocurriera. Voy a comprarle ese conjunto, es muy mono. Si no fuese su talla, podrá cambiarlo enseñando el ticket. Es la ocasión para comprarme algo para mí también. Voy a probarlo en el rojo, es bonito. Me he dirigido hacia los probadores. ¿Puedo ayudarle, señorita? No, gracias. He cerrado la cortina de las cabinas. Me estoy gastando un pastizal en este episodio, loco. ¿A qué mala hora me compran las gafas? ¡Me queda bien, me queda bien! Parezco retrasadita. ¡Me queda bien, me queda bien! Ver la imagen. Estoy cachondona, estoy cachondona, ña. Mucho mejor este que el de color marrón caca. O sea, hasta llevo aquí un colgantito sensualote, o sea. Este sí, niña, este sí. He pagado el resto de mis compras utilizando mi bono de reducción antes de salir de la tienda. Gracias. ¿Y ahora qué hago? Me piro, vampiro. ¿Me puedo ir? Como ya tengo todo lo que he venido a buscar, ya puedo volver. Me he dirigido a tomar el bus. Una vez con el trayecto concluido, ya solo tendré que volver a casa. Vale, ¿me puedo ir a casa? Mi cuarto. Ha sido un día muy largo. Me ha costado dormir, me estaba ansiosa para darles mis regalos mañana. He ido al instituto con mi mochila llena de cosas para regalar. Pero al final no le compré nada a Alexi, ¿sabes? Estoy furísima. Hola chicos, ¿qué tal el fin de semana? Genial, tendríamos que tener fines así de largos siempre. Sí, ha sido genial, se aprovechaba para descansar. No, estuve en la ciudad de al lado, por cierto, os he comprado. Oh, sí, gracias. He buscado mi bolso, el regalo de Alex estaba primero.
que le compré a Alex. Jaja, de nada, toma. Le he regalado unos cascos. Oh, gracias, es genial, ¿no te gusta? Sí, sí, claro, son un regalo. Es un regalo, ¿solo puede? Mejor así, no estoy demasiado convencida. Quizá hubiera comprado otra cosa. ¡Pero si no le compré nada! Y de hecho no quería comprar unos cascos. Quería comprarle una camiseta o un pantalón o una chaqueta o algo de ropa. Y para ti, Armin, le da su juego. ¿En serio? Es random. ¡Anda, has comprado Soul Sacrifice! ¿Te gusta? ¡Claro! Esta saga es genial. O sea, es un, como un guiño a Dark Souls, puede ser. Estupendo, de hecho viene eligiendo este. ¿Estabas dudando con otro juego? Sí, se llama FIFA. No estabas dudando. Lo tenías clarinete que no. Un juego de fútbol los odio. Estaba claro. La próxima vez que vaya de tiendas te daré un regalo a ti también. No es necesario, no te lo he regalado para que tú me regales algo. Justamente, al final para conseguir que me sonroje. Os dejo, hasta luego. No llegues tarde, parece que la directora tiene cosas importantes que decirnos. A decirnos. ¿Así de qué tipo? Peggy estaba muy alterada, creo que tiene que ver con el proyecto que tienen en mente desde hace tiempo. Sí, el paintball. Que no es un paintball, loco. Vale, me falta... Pues es que no le he comprado nada a nadie, o sea, solamente le he comprado a Armin. No le he comprado nada, porque el otro se lo tenía que comprar a Quentin y tampoco se lo he comprado. Este juego se me buguea, pero muy fuerte. Hola, chicas, yo he comprado 2 llaveros, ni más ni menos. ¿Tenemos examen hoy? No, pero estudiar nunca viene mal, qué bien. Incluso estudiando me cuesta sacar buenas notas. De hecho, tengo algo para ti, Iris. He ido de compras y te he traído algo. Oh, en serio, es muy amable. Es muy mono, voy a ponérselo a mis llaves ahora mismo. Oh, lástima, me las he dejado en casa. ¿No estás molesta conmigo? Melody, no tenía suficiente para comprarle algo a todo el mundo. Mira que eres... No hay problema, además tienes más relación con Iris que conmigo. Por eso la elegí a ella. Melody, tú estamos en la sala de delegados. ¿Sabes lo que nos quiere decir la directora? Si quiere hablarnos de lo que el instituto lleva un tiempo preparado. ¿Y sabes lo que es? Creo que ni siquiera Nathaniel lo sabe. Y Peggy no ha encontrado nada sobre el tema. Esta vez han sabido guardar bien el secreto. Vale. ¿Qué quieres que haga? No tengo ganas de ir, así que no iré. Nathaniel y Castle están hablando. Hola, chicos. Hola, Reita. ¿Qué pasa? Nada de especial, solo que Castle le va... Solo que a Castle le van a expulsar del instituto. Al menos podrías fingir que te afecta. Se lo está gozando. No me van a echar porque no quiera ir a escuchar lo que dice la vieja. ¿Por qué no quieres ir? Porque me da igual lo que el instituto prepare. De todas formas, no participaré. ¿Pero por qué? A lo mejor te gusta. La última vez que hice algo por el instituto, mi ex se plantó aquí. La próxima vez que va a ser mis padres... no tiene nada que ver una cosa con la otra. Déjalo, así ya no tendremos que soportarle más. Los dos son muy pesados. Voy a dejarlos tranquilos. De todas formas, no tengo nada que darles. Hola, chicas. Sí, he pasado un buen fin de... Muy bien, qué bien. Me importa muy poco. Mira, ¿qué hacéis aquí los dos? Intentamos averiguar qué nos quiere hablar la directora. Yo soy muy bueno con las adivinanzas. Maldición, en fin, ya no tenemos que esperar demasiado para saberlo, es verdad. Ding dong, se convoca a todos los alumnos del aula. Le daré el regalo a Rosalía después. O sea, en teoría yo tenía que haber dado algo a Quentin y ni se lo he comprado. Ni nada de nada, o sea... este juego se buguea o no sé. Buenos días, ¿están todos aquí? Bueno, podemos empezar. Como bien saben, la carrera de orientación tenía por objetivo recaudar fondos, bla, 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 se organizó el concierto. Ahora que está todo preparado, puedo anunciarlo. El instituto organiza una jornada de puertas abiertas. Al final de este día, la clase deberá representar una obra de teatro con el fin de ofrecer un espectáculo a nuestros visitantes. Podrán elegir la obra así como los trajes para representarla. O sea, ¿cómo? ¿Al final del día tenemos que hacer una obra de teatro? Y lo mejor de todo, sus padres están invitados. Ya se les ha enviado la carta. Pues al final Castillo iba a tener razón. Detrás de mí se ha oído el ruido de una silla contra el suelo. ¿Nuestros padres? Nathaniel parece perturbado. Sí, así podré contarles todo lo que habéis hecho, como la historia de los conejos. Por eso se lo tomo tan bien, porque así tendría algo más que decirle a nuestros padres. Una jornada de puertas abiertas, una obra de teatro y los padres de todo el instituto. Parece que será un día muy largo. Termina el episodio. Primer acto entre bastidores. Yo no sé si es que se me ha bugueado el juego, pero no le he comprado nada a Kentin. No le he comprado nada a Alexi. Y luego finge que le he comprado unos cascos, o sea... Y luego he comprado 2 veces un llavero. El juego me ha explotifado en este episodio. No sé muy bien lo que ha pasado, pero bueno. Por lo menos le he comprado el videojuego a Armin. Se lo he dado y él está contento y tranquilo. Y yo soy feliz con mi gafas de motera rara. Así que bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo.